Aquí lo tenemos, señores. Este es el LG G6. Ojo que esta es una versión preproducción, no es la versión final de este nuevo dispositivo. Y ya más adelante esperemos tenerlo para poderles dar a ustedes el revisado como debe de ser. En esta oportunidad quiero primero mostrarles el celular, darles mis primeras impresiones y a la vez poderlo comparar también con otros dispositivos como el LG G4, G3 y el LG V20. Vamos con el video. Como pueden ver, esta no es la caja oficial en donde ustedes van a recibir el LG G6 una vez que sale el producto al mercado. Esto simplemente es para darles a ustedes mis primeras impresiones de este nuevo terminal. Pueden ver acá el equipo. Vamos a quitarle los plastiquitos. ¿Qué les parece? Vamos primero con el de la parte posterior. Sacarle también la parte de la cámara, el sticker de la cámara. Ay, ahí está. ¿Qué más tenemos al frente? Vamos a quitarle ese que quería sacar hace rato. Listo, señores. Uy, se me cayó otro celular. Ok, wow. Lindo el equipo. Negro tipo jet black. Tenemos acá el cargador, o digamos el cable cargador USB, y por otro lado tenemos USB tipo C. Y acá nos vamos a encontrar también con el cargador de pared, junto con la herramienta para poder colocar la tarjeta SIM. Eso es todo lo que ha venido en esta muestra. Vamos a guardar todo por acá. Más adelante lo podremos como debe ser. Y acá ustedes pueden ver, ya tenemos el... ¡Wow! Acá vamos a mostrárselos para que puedan apreciar que en la parte posterior no es aparentemente de vidrio. Eso ya lo vamos a ver una vez que tengamos las especificaciones, ¿no? Que salga ya oficialmente al mercado. Todo el borde es de metal. Tenemos vidrio en la parte frontal. Y ahora van a ver ustedes la pantalla, porque wow. Y encima es curviada. Eso lo vamos a ver ahora. Tenemos los botones de volumen, ¿no? En el lado izquierdo del terminal, si ustedes están mirando la pantalla. Tenemos acá la entrada para la tarjeta SIM y la tarjeta micro SD. En la parte inferior vamos a tener el parlante, micrófono y también la entrada para poder cargar el dispositivo. En la parte superior vamos a tener la entrada para el auricular de 3.5 milímetros y un micrófono secundario. En la parte posterior tenemos las dos cámaras, doble flash en LED, y tenemos el botón de prendido y apagado que cumple también la función de sensor de huella dactilar. En la parte frontal vamos a tener la cámara como los respectivos sensores. Y eso es todo lo que nosotros vemos en la parte exterior del LG G6. Ok, señores, vamos a mostrarles a ustedes la rapidez del sensor de huella dactilar. Ahí está. Listo. Y vean ustedes, acá lo más interesante que vamos a encontrar en este dispositivo, y es uno de los puntos más atrayentes, es la pantalla. Vean que es prácticamente todo el frente. Los bordes, ya sea el superior, inferior y los laterales, son bien delgados, siendo de que sobresalga la pantalla. Tenemos acá una relación de aspecto totalmente diferente a lo que usualmente vemos en dispositivos móviles. Lo normal es 16:9, ¿no? Acá estamos viendo 18:9. Es una pantalla de 5.7 pulgadas, tecnología IPS, resolución 1440x2880. Yo más adelante les voy a dar las especificaciones ya en otro video. Simplemente quiero mostrarles este terminal y algunas características que para mí son los puntos atrayentes en este dispositivo. Y el principal realmente es la pantalla. Algo que ustedes posiblemente se deben estar preguntando es, José, ¿hay aplicaciones que trabajan bajo esta relación de aspecto? Sí, por ejemplo, si nosotros utilizamos la aplicación Asphalt 8, vamos a ver de que hay un icono en la parte superior que nos va a permitir poder cambiar la relación de aspecto. Podemos llevarla a 18:9, como también mantenerlo en 16:9. En caso de que ustedes lo mantengan en 16:9, vamos a tener que en los bordes no va a mantenerse negra la pantalla, y vamos a tener en el medio el contenido o la aplicación en sí. No, por ejemplo, Netflix no, todavía no está optimizada la aplicación para que trabaje bajo esta relación de aspecto, pero imagino que más adelante muchas aplicaciones van a trabajar bajo esta relación de aspecto, porque van a haber dispositivos que también van a utilizar
pantallas como la que nosotros tenemos acá con este ancho. Es mucho más cómodo, el equipo es más delgado y va a ser mucho más fácil para el usuario poder llegar a diferentes puntos de la pantalla. Yo acá tengo diferentes equipos para que ustedes puedan darse una idea del tamaño de la pantalla. Por ejemplo, acá tengo el Google Pixel, ¿no?, que tiene una pantalla de 5.5 pulgadas. Y algo que también vamos a notar es lo siguiente. Acá son líneas rectas, ¿no?, mientras que en el caso del LG G6 es redondeada, ¿no? Ese es otro detalle que vamos a encontrar en la pantalla de este dispositivo. Vean ustedes qué feo se ve también aquí el iPhone 7 Plus, ¿no?, al compararlo con este dispositivo. Vean el tamaño. Bueno, no puedo sacar el estuche, ¿no? Pero ya más adelante voy a ver cómo lo saco. Pero en fin, ustedes pueden ver que en la parte superior e inferior se ve grotesco. Y eso que a mí me encanta el Google Pixel, pero al compararlo con el LG G6 es otra cosa. O sea, este se ve mucho más fino debido a que es prácticamente la pantalla lo que nosotros tenemos al frente. Y también vamos a compararlo con el Samsung Galaxy S7. Y ustedes van a poder apreciar que, bueno, la pantalla es más chica, es de 5.1 pulgadas, si más no recuerdo, ¿no? Vamos a ver ahí que comparado con el LG G6, no es que sea el mismo tamaño, ¿no? Es un poco más chico el Samsung Galaxy S7, pero vean, pues la pantalla, lo que nosotros tenemos. Entonces, definitivo, acá el LG G6 ha hecho un buen trabajo en este aspecto, presentándonos un dispositivo que es prácticamente pantalla. Otra de las ventajas que vamos a tener con esta pantalla es, por ejemplo, la aplicación de cámara, que gracias al ancho de la pantalla vamos a tener en el lado izquierdo una línea con las imágenes que ustedes han capturado recientemente. Van a poder subir o bajar y al hacer clic van a poder ampliar la imagen, y nuevamente en caso de que quieran regresar a la aplicación de cámara sin clic en el retorno lo van a poder hacer. Y luego dentro de los settings de la aplicación de cámara vamos a poder cambiar la resolución de las imágenes y vamos a poderla llevar también a una relación de aspecto 18:9, ya sea en video como también en la captura de imágenes, haciendo de que ustedes puedan aprovechar y poderla ver en toda la pantalla de este dispositivo. Algo que me había olvidado mencionar también es que este terminal tiene la característica, primero gracias a las dos cámaras posteriores, de poder tener imágenes angostas como también ángulo ancho. Y eso mismo, también esa misma función la vamos a tener con la cámara frontal. Ya saben, en la parte inferior o superior, dependiendo de cómo ustedes tengan el celular en la mano, va a aparecer el icono con el cual ustedes van a poder tener ese ángulo ancho o simplemente el ángulo angosto. Entonces, son algunas ventajas que encontramos en ese terminal. Incluye o viene ya con el sistema operativo Android 7.0 Nougat. Y encima de ello vamos a tener la interfase de LG. Cuando hablamos de uso de aplicaciones, he estado utilizando este terminal el día de hoy. He estado jugando con algunas aplicaciones y viendo el desempeño del dispositivo. Y la verdad que ha trabajado muy bien. He podido estar utilizando aplicaciones de buena calidad de gráficos sin presentarnos ningún tipo de congelamiento o pérdida de marcos. La navegación ha sido fluida y rápida. Algo también que he podido ver es, por ejemplo, la batería. Cuando yo recibí el equipo no tenía mucha carga, o digamos no estaba la batería al 100. Y cuando he estado al 9%, más o menos ha demorado una hora y media en poder llevarlo a prácticamente al 100%. Entonces, eso también es otra de las ventajas que vamos a tener en este terminal. Fuera de ello, cuenta con carga inalámbrica, o sea que si ustedes quieren cargarlo en forma inalámbrica lo van a poder hacer. Debido a que esto es una unidad preproducción, no es el producto final, no quiero dar especificaciones que vaya a ser de que sean erróneas. El día de hoy va a ser presentado en forma oficial, así que yo durante esta semana les voy a tener varios videitos con este dispositivo. Este va a ser mi daily driver, ¿no?, el celular que voy a estar utilizando. Ya por ahora vamos a dejar de lado el Google Pixel y vamos a estar con el LG G6 al menos por unos 5 días. Ya cuando me llegue la unidad para revisado, es la unidad ya de producción, entonces ahí sí vamos a hacer el revisado completito. Ahora yo voy a hacer otra pruebita más que se las tengo de sorpresa para el día de hoy, pero este ha sido mi desempaquetado entre comillas y mostrarles a ustedes el terminal, el LG G6.
¿no? En diferentes aspectos. Algo que me había faltado mencionar es lo siguiente, el grosor, porque he también chequeado el grosor del dispositivo y su peso. El grosor es de 7.86 milímetros y su peso es de 162 gramos, al menos la unidad que tengo yo acá en mano. Mis primeras impresiones han sido buenas en este terminal. Realmente la pantalla lo hace todo. Ustedes pueden ver que el frente es prácticamente la pantalla, no tenemos bordes, ¿no? Y vamos a ver de qué maneja otra relación de aspecto que es diferente a lo que usualmente estamos acostumbrados a ver en los celulares inteligentes. Algo que también podemos apreciar en este terminal es que es un poco más angosto y eso es mucho más cómodo, sobre todo si ustedes están trabajando con una sola mano. Comparado con otros dispositivos, como ustedes han podido ver, ¿no?, que tienen pantalla de 5.5 pulgadas, son un poco más anchos debido a que tienen otra relación de aspecto. Y fuera de que la parte superior e inferior no van a tener unos marcos bien amplios. Entonces sí, definitivo, acá tenemos un dispositivo que es distinto, es agradable en la mano. Al momento que lo estaba utilizando el día de hoy en diferentes aplicaciones, el equipo respondió muy bien, ha trabajado a uno. La carga rápida también funciona bien, también tenemos carga inalámbrica. Lo que me falta probar acá es la cámara, que eso ya se lo vamos a hacer una vez que tengamos la unidad de producción, o digamos la unidad que sale ya a la venta, ¿no?, a los usuarios en sí que compran este producto. Así que esperemos tener ese dispositivo para poderles dar ya un revisado completo. Estas han sido mis primeras impresiones y la verdad que estoy satisfecho con el LG G6. Me ha gustado. Y este ha sido uno de mis videitos del día de hoy. Si les ha gustado este video, no se olviden de hacer clic en el dedito para arriba. No se olviden de suscribirse a mi canal. Ya saben, haciendo clic en este circulito que se encuentra debajo de este pequeño videito. Síganos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Google+. Mi nombre es José, Tecnofanático, y nos vemos en un próximo video. Chao.